Yo no represento a ningún partido, a diferencia de Miguel Ángel, pero estoy de acuerdo con él en todo lo que acaba de comentar. La estrategia de Ciudadanos me parece pues propia de, pues, de, la, de la esencia de, misma del, del partido. Es decir, una estrategia totalmente contradictoria. Y, y si, los, los pactos hay que cumplirlos. Y entonces, eh, Ciudadanos ha, ha incumplido muchísimos pactos. Eh, pero no cumpliendo su estrategia, que no sabemos cuál ha sido, no sabemos si la estrategia viene eh, marcada por Macron a través de su interlocutor Valls o no. Ahora, ahora parece que quieren romper con Valls. En cualquier caso, independientemente de ello, se está viendo cómo se equivocaron desde el principio a al confiar en Valls y, y a coordinar pues, la candidatura eh, con Ciudadanos en, en, la, en el Ayuntamiento de Barcelona. En cualquier caso, yo creo que Valls en este momento pues, ha actuado bien, la única vez que ha actuado bien desde que, desde que irrumpió en el panorama político español, porque evidentemente la alternativa a Colau era pues, otra candidatura digamos, aún más independentista. Pero en cualquier caso, eh, Ciudadanos está incum ha incumplido absolutamente los pactos. Y si, y si podemos extraer alguna conclusión de, de este fin de semana, es que el verdadero ganador, digamos, de, de esta política de pactos, de este nuevo escenario pentapartidista que tiene España, pues es el Partido Popular. Y el perdedor absoluto, pues es, eh, como, como acaba de decir Miguel Ángel, es Ciudadanos. Por, por, digamos, no eh, saber explicar a los españoles cuál es su estrategia de pactos.